Lo mejor del Código de Ética de Afidro es que se convierte en una referencia obligada para el sector farmacéutico en Colombia, pues contiene mecanismos de autorregulación voluntarios de la industria que van a ser fundamentales no solamente para la industria farmacéutica, sino para otros agentes del sector como distribuidores, importadores, aseguradores, hospitales. Lo mejor del Código de Ética de Afidro, a mi modo de ver, se resume en dos grandes capítulos. El primero, en el aseguramiento de la autonomía prescriptiva por parte de los médicos. Las industrias que participamos de este gremio nos destacamos por la innovación que traemos vía nuestra inversión en desarrollo, nuestra inversión constante para poder encontrar nuevas soluciones para asegurar la salud de los pacientes, para mejorar la salud de los pacientes. El código asegura que aunque nosotros estemos trayendo innovación constantemente, será el médico siempre el que decida cuál es el mejor tratamiento para el paciente. El código asegura que en todo momento llevaremos información científica y con esto esperamos que el médico tome la mejor decisión, como dije, para el paciente. El segundo tema es, queda explícita las relaciones que tendremos el día de mañana con los pacientes. Desde el día que nosotros decidimos escribir el código, nos centramos en que el paciente tiene que conocer qué terapias pueden llegar a existir, pero él de ninguna forma puede tomar decisión sobre los tratamientos. Por ende, creemos que estamos asegurando que los pacientes conozcan las posibilidades que existan, puedan hablar con su médico y que el médico, en definitiva, asegurando también, como dijimos antes, su autonomía prescriptiva, decida lo mejor para ese paciente. ¿Cómo fue concebido este código de ética? Y la segunda es el control, ¿cómo lo vamos a controlar? Cuando uno entiende cómo fue concebido este código, parece que fue una tarea muy extensa, muy profunda de todos los agremiados, entendiendo qué existía en el mundo y pegarnos a eso más restrictivo. No es que no teníamos código de ética en el pasado, hemos tenido código de ética siempre desde que existimos como gremio. La gran diferencia de este es cómo fue la participación de todos los agremiados, qué buscamos, a qué queríamos pegarnos, qué era lo que más queríamos hacer, y eso lo llena de mucha legitimidad, porque todos los agremiados fue básicamente por consenso, todo lo que está escrito aquí fue consensuado, discutido por todos los agremiados. Y un segundo punto, no menos importante, es cómo lo vamos a controlar. Uno se podrá preguntar, ¿esto va a ser letra muerta? ¿Es un bonito escrito? La realidad es que no. En el código estamos acordando que vamos a crear una unidad deontológica que nos va a monitorear, nos va a enseñar y nos va a guiar y en última instancia nos va a sancionar si algún agremiado o cualquier ente que se quiera pegar a esta iniciativa va a ser sancionado. Eso es lo importante y lo único de este código, en el cual nos permite tener transparencia y tranquilidad de que todas nuestras relaciones con todos los actores del sector salud van a estar siendo revisadas, monitoreadas y sancionadas por una unidad externa, si así fuese el caso. Está acorde con los estándares internacionales
más importantes en autorregulación para la industria farmacéutica, en particular con los estándares europeos. Y tiene algo que es maravilloso y es que va a ser un excelente complemento con las iniciativas de transparencia y de regulación que el gobierno viene planteando en este sentido. Lo mejor del Código de Ética FIDRO 2015, las firmas de todos los gerentes de los laboratorios afiliados a FIDRO, que denotan el gran compromiso de esta industria con una iniciativa que trasciende los códigos internos y particulares bien estrictos de cada una de las compañías para obligarse a una iniciativa de autorregulación que mira el contexto de la industria y las particulares necesidades de Colombia. Del código de ética es que tiene mecanismos de cumplimiento y de solución de controversias que permiten contribuir a la eficacia del mismo. Farmacéutica tiene una muy importante interrelación con muchos agentes del sistema, con médicos, con pacientes, con personal de los hospitales, de las aseguradoras, y este código de ética propone una serie de mecanismos para regular esas relaciones de manera que toda la sociedad pueda tener la certeza de que son transparentes y respetan la autonomía y la independencia de cada uno de estos agentes. Lo mejor de este nuevo Código de Ética de FIDRO es que determina los principios rectores que garantizan una relación ética entre la industria farmacéutica y los profesionales de salud que toman decisiones frente a la prescripción o compra de nuestros medicamentos. Lo mejor del Código de Ética de FIDRO es la creación de la unidad deontológica que se encarga de la socialización, capacitación y cumplimiento del presente código.